Welcome. So glad each of you are here tonight. Bienvenido. Estoy tan gustoso de que cada uno de ustedes ha venido en esta noche. Well, tonight we're continuing with our verse-by-verse series through the Sermon on the Mount. Y en esta noche vamos a continuar con nuestra serie en el Sermón del Monte. In the Sermon on the Mount, Jesus teaches you as a Christian how to live. Y en el Sermón del Monte, el Señor nos enseña a cada uno de nosotros de cómo vivir. And in our sermon tonight, though, Jesus is going to teach us all about the law. Y en el sermón de esta noche, Jesús nos va a enseñar todo acerca de la ley. If you're taking notes, would you please write down our Bible text and the sermon title? We've put it there for you to write down. Si estás tomando notas, por favor, si puedes anotar el título que tenemos aquí, también la porción de la escritura que vamos a estar haciendo referencia en esta noche. Tonight we're studying through a little section, Matthew chapter 5, verses 17 through 20. Y en esta noche nos vamos a enfocar en una sección pequeña en Mateo 5, del 17 al 20. The title of our sermon tonight is Jesus and the Law. Y el título para nosotros en esta noche es Jesús y la ley. What do you know about the Old Testament law? ¿Qué sabes tú acerca de la ley del Antiguo Testamento? Before we open up our Bibles, I want to give you a little quiz to find out how much you know about the law. Y antes de empezar con el estudio, quiero hacerles un pequeño examen para ver qué tanto saben acerca de la ley. In this quiz, we're going to show you a picture, and then you're going to tell me if this was part of the Jewish law or not. Y en este pequeño examen te vamos a mostrar unas fotos y tú nos vas a decir si esto era parte de la ley del Antiguo Testamento o no. You ready? ¿Están listos? Oh, wow, too many of you are sleeping. Let me ask you again. Are you ready? Okay, good. Muchos de ustedes están dormidos. ¿Estamos listos? Okay, here, first slide. Did this happen? ¿Esto que está aquí sucedió? Did God give the law of Moses on three tablets? The 15 commandments, yes or no? Dios le dio a Moisés en tres tabletas los 15 mandamientos, ¿sí o no? No, okay. Most of you got it. La mayoría sí le atinó. Let's go to question number two. La pregunta número dos. Did Moses receive the 10 commandments on two tablets? Moisés recibió los 10 mandamientos en dos tabletas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. You guys are confused. Okay. Se ven algo confundidos. Okay, one more. This question is, who are the Ten Commandments for? Y esta pregunta es, ¿para quién fueron los diez mandamientos? Who are they written to? ¿A quién se le escribieron? In this cartoon, Moses looks down at his doggy saying, I think these were meant for you. Y en esta caricatura vemos cómo Moisés está viendo un perrito y le dice, creo que esto se escribió para ti. The commandments say sit, shake, fetch, eat, don't jump. Who are they for? Y los mandamientos dicen, siéntate, muévete, ponte en tus patitas. ¿Para quién fue escrito este mandamiento? Were they written for doggies? ¿Fue escrito para los perros? Sí o no. Okay, give yourself a hand. Good job. You all passed. Buen trabajo. You all passed. Todos pasaron. Well, in our sermon tonight, we're going to see Jesus teach about the law. Y en el sermón de esta noche vamos a ver a Jesús hablar acerca de la ley. And we're also going to see Jesus describe his relationship with the Old Testament law. Y también vamos a ver a Jesús describiendo su relación con el Antiguo Testamento, con la ley del Antiguo Testamento. So let's get started. Would you all open up your Bibles, turn on your phones, please? We're in Matthew chapter 5. Así que si por favor puedes abrir tu Biblia o tu teléfono, estamos en Mateo capítulo 5. And we're going to begin by reading verse 17 together. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 17 juntos. Matthew chapter 5, would you read in your own Bibles with us, please, verse 17? Mateo capítulo 5, versículo 17, si puedes leerlo en tu propia Biblia. Verse 17, do not think that I came to destroy the law or the prophets, Jesus said. I did not come to destroy them, but to fulfill them. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Now, to understand the Sermon on the Mount, we've got to understand who Jesus is talking to and where he is. Do you remember all that? Para entender el Sermón del Monte, debemos de entender a quién le está hablando Jesús. ¿Te acuerdas a quién le estaba hablando? Jesus gives his longest sermon here at the start of his 3-year earthly ministry.
Jesús dio su sermón más largo al inicio de su ministerio por esos últimos tres años. Jesus teaching this sermon on the shores of the Sea of Galilee. Jesús estaba enseñando en las costas de Galilea este sermón. The sermon is meant for believers. It teaches believers how to live. El sermón fue dado a los creyentes y les enseña a los creyentes cómo vivir. And so as Jesus begins here, he brings up the law. Y mientras Jesús está comenzando con este verso, él trae el tópico de la ley. Now, what do you know about the Old Testament law? Así que, ¿qué sabes de la ley del Antiguo Testamento? We've talked about it a lot, and I talked about this recently, but every Christian should know the key differences about the Old Testament law. Ya hemos hablado de esto muchas veces y lo hemos hablado recientemente, pero cada cristiano debe de saber la diferencia o las claves de la ley. If you weren't here when we did our Galatians study, very important, please write this down. You as a Christian should have this in your mind and heart, something very, very basic. Si no estuviste aquí cuando empezamos la serie de Gálatas, por favor toma nota de lo que vamos a hablar porque es muy importante para cada cristiano. The key difference in the law, right here it is. La diferencia clave de la ley, escríbela. There's two different kinds of laws in the Old Testament. Hay dos diferentes tipos de ley en el Antiguo Testamento. Number one, there are God's moral laws. Número uno, la ley moral de Dios. God's moral laws are for all people, for all time. God's moral laws. La ley moral de Dios, para toda la gente, para todo el tiempo. La ley moral de Dios. God's moral laws are for you because you're a person that exists. Moral laws last for all people for all time. La ley moral es para ti porque eres una persona que está existiendo en este tiempo. Entonces la ley de Dios es para toda la gente en todo tiempo. But then secondly, there's the Jewish law. Pero segundo está la ley judía. Jewish law, I'm reading here, are for a certain people, the Jews, only for a certain time before Jesus during the Old Covenant. La ley judía es para ciertas personas, para los judíos, para cierto tiempo antes de Jesús en el Antiguo Pacto. So the Jewish laws were only for the Jewish people. These are also called the Mosaic laws or the Levitical laws or the law of Moses. Así que la ley judía también se le llama como la ley mosiánica o la ley de Moisés, que era solamente para el pueblo judío. Whenever Jesus is talking about the law or Moses is talking about the law, it's very important that you know what laws they're talking about. Cuando Jesús está hablando de la ley o cuando Moisés estaba hablando de la ley, es muy importante que tú entiendas de qué ley estaba hablando. Now, what kind of laws did Jesus follow? Así que, ¿qué tipo de leyes siguió Jesús? Bible student, I'm asking you, tell me out loud, which of these laws did Jesus follow? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿cuál de estas leyes siguió Jesús? Yeah, excellent. Both of them. Both of them. Excelente, las dos. Jesus was a Jew. Jesús era un judío. Jesus was not a Christian. Jesús no era un cristiano. I see a surprised face. He wasn't. No, he wasn't. Vi una cara sorprendida por ahí. No era cristiano. Jesus didn't live like a Christian. Paul did, because Jesus wasn't a Christian. Jesus was a Jew. A Jesús no era un cristiano, no vivió como un cristiano, pero Pablo sí. Jesús era un judío. Jesus followed all of the Jewish laws, all of the dietary laws. Jesus followed them perfectly. Jesús siguió todas las leyes perfectamente. So remember, the new covenant does not start until the resurrection of Jesus when the church begins. Así que recuerda, el nuevo pacto no comienza sino hasta la resurrección de Jesucristo. Es cuando empieza el nuevo pacto. Now I want you to notice what Jesus says about the law. Would you read that again in your Bible with us, please, verse 17? Quiero que leas conmigo una vez más lo que Jesús dijo acerca de la luz. Lo vemos aquí en el verso 17. Verse 17, Jesus tells his followers, "Don't think I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy them, but to fulfill them." Jesús le dice aquí a todos sus seguidores, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesus didn't want to destroy the law. The law wasn't something bad. The law was actually something good. Jesús no venía a destruir la ley. De hecho, la ley era algo bueno, no era algo que era malo. But Jesus came to fulfill the law. Do you know how Jesus fulfilled the law, friends?
Pero Jesús vino a cumplir la ley. ¿Sabes tú cómo es que vino Jesús a cumplir esta ley, amigos? Well, if you're taking notes, write this down, please. These are three ways that Jesus fulfilled the law. Si estás tomando notas, aquí te voy a dar tres maneras en las que Jesús cumplió la ley. How did Jesus fulfill the law? How did he put it out of commission, end the Jewish law? Three ways that he did this, right here. ¿Cómo es que Jesús cumplió la ley? Te voy a mostrar tres maneras de cómo él lo hizo. Number one, Jesus kept it, kept the law, and he kept it perfectly. Número uno, Jesús guardó la ley y Jesús la guardó perfectamente. Now, the Pharisees, his enemies, always accused him of breaking the laws, but he never broke even one, never one. Los fariseos, su enemigo de Jesús, siempre lo acusaban a él de que quebraba las leyes, pero nunca quebró ninguna. Jesus broke their stupid man-made rules and regulations that they added on to the law that God didn't care about, but Jesus never broke, not even one law. Jesús quebró todas esas regulaciones que ponían los fariseos, pero él nunca quebró la ley, ni una sola. Jesus kept the requirements of the law perfectly. Jesús guardó perfectamente los requerimientos de la ley. And that's why when you as a Christian place your faith in Jesus, the Father sees you as being righteous, perfect, because his righteousness has been imputed or placed into you. Y es por eso cuando Jesús, cuando Dios te ve a ti, Él te ve a ti perfecto, con justicia y rectitud. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te está cubriendo. Secondly, Jesus fulfilled all the prophecies of the Old Testament, the law of the prophets, all of them. Y número dos, Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. There are 353 prophecies of the coming Messiah in the Old Testament. Hay 353 profecías acerca de que el Mesías iba a venir en el Antiguo Jesus Testamento. Jesus fulfilled every one of these prophecies. Y Jesús cumplió cada una de estas profecías. There's a one in 800 zeros chance that one guy could fulfill all of those. Jesus did it. Hay una en 8 millones de probabilidades de que un hombre pudiera cumplir una de estas profecías. Number three, Jesus fulfilled the law because he fulfilled the sacrificial system. Y número tres, Jesús cumplió la ley. ¿Por qué? Porque cumplió con el sistema sacrificial. Remember all those bloody sacrifices in the Old Testament? ¿Te acuerdas de esos sacrificios sangrientos en el Antiguo Testamento? They were always throwing on goats and lambs, and there was blood everywhere, and blood flowing everywhere, and carne asada cooking. That was the good side of it. Y siempre estaban ahí tirando cabritos y los corderitos, y había sangre por todos lados. Lo bueno de esto es que siempre había una carne asada. Have you ever wondered why we don't have a big altar out there and slaughtering animals, except when we have carne asada, we kind of do it then? ¿No te has preguntado por qué allá afuera no tenemos un altar y estamos matando animales y tirándolos ahí? Solamente lo hacemos cuando hacemos carne asada, tenemos que admitirlo. Here's why. Jesus fulfilled all those bloody sacrifices. Y esta es la razón, porque Jesús ya cumplió con todos estos sacrificios sangrientos. One of the most important names for Jesus is the Lamb of God. Uno de los nombres más importantes de Jesús es el Cordero de Dios. Who called Jesus the Lamb of God? ¿Quién llamó a Jesús el Cordero de Dios? Okay. Two people. Dos personas lo dijeron. Who? ¿Quién? One and? ¿Quién más? John and? John. Juan. John and John. Two different Johns. Juan y Juan. Los dos diferentes Juan. Write this down, Bible students. You should know this. John the Baptist says, "Behold the Lamb of God who comes to take away the sins of the world." There's the first one. Estudiantes de la Biblia deben de anotar esto. Juan el Bautista dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." And then John the Apostle in the book of Revelation is writing at the end times, and he says, "I saw a lamb that was slain." He saw Jesus laying there wounded. The lamb that was slain, it was Jesus. That's who I saw. Y también Juan en el libro de Apocalipsis habla del Cordero que fue inmolado. Era Jesús que estaba ahí. Why is Jesus called the Lamb? ¿Por qué a Jesús se le llama el Cordero? Because he had to perfectly fulfill the sacrificial requirements of the Old Testament. Porque él tenía que cumplir perfectamente o cabalmente con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Book of Hebrews teaches us all about this. En Hebreos nos habla todo acerca de esto. Talks about Jesus was a greater sacrifice than the blood of bulls and goats. Nos habla de que Jesús era un sacrificio mayor que todos estos corderitos que estaban sacrificados. What did the blood of bulls and goats do for the sins of the people, the Jews? What did it do?
¿Qué es lo que estos corderos hacían para la gente judía en el Antiguo Testamento? ¿Sabes? The Bible says it covered their sin. La Biblia dice que cubría el pecado del pueblo. Okay, covering's good, but it's still there. It was under there. It just covered them temporarily for a year until they had to do the whole sacrifice again. Cubrirlo pues, estaba bien, pero ahí estaba todavía el pecado y duraba solamente hasta un año hasta que volvían a hacer otro sacrificio. The Bible does not tell us, praise God, that the blood of Jesus covers our sin. It did something better. La Biblia no nos dice que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Nos dice algo mejor. It says it cleansed our sin. It's gone. Nos dice que nuestros pecados son limpiados. Once for all, the sacrifice cleansed sin. It was a once for all sacrifice. That's why we don't have to keep making all those bloody sacrifices every year. Es de una vez por todas. Es por eso que no tenemos que hacer otro sacrificio, porque la sangre de Cristo lo borró. So that is what Jesus is talking about when he says, I have fulfilled the law. Once I'm gone, the Old Testament sacrificial system and the Levitical laws and the law of Moses and the dietary laws, they are done with. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo acerca de cumplir la ley, de guardar perfectamente la ley, de cumplir todas esas profecías y de cumplir con el sistema sacrificial. De esto estaba hablando. So what happens when foolish Christians like the Galatians try and start living like Jews because they think it's more holy and it'll make God happy? ¿Y qué sucede cuando cristianos tontos como los Gálatas quieren vivir como los judíos en lugar de vivir de la manera que Jesús les estaba enseñando? What happens when a weird church pops up in Rosarito and people from our church leave and say, we're supposed to live like Jews? This priest told us it's more holy when we call God by his Jewish names. We're closer to God. What happens when people foolishly do that? ¿O qué sucede con la iglesia nueva que apareció de la noche a la mañana y mucha gente de nosotros va para allá y empiezan a decir, tenemos que vivir como la ley judía porque eso es lo más santo y es lo que más nos acerca a Dios? Paul says, you're going into bondage. Y Pablo nos dice que nos estamos comprometiendo. You're walking away from freedom, from grace, from Jesus. You're going into bondage. Those things are not in action anymore. Estamos caminando a esclavitud y estamos dejando la libertad que tenemos en Cristo y eso no es correcto. As Jesus tells us here in verse 17, he fulfilled the law. We're under a new covenant of grace. Y así como Jesús nos dice aquí en el versículo 17 que él cumplió la ley bajo la gracia. Let's continue on in our verse by verse study, church, and read verse 18. Continuamos en nuestro estudio verso a verso y leemos el verso 18. Jesus continues here, says this, verse 18, for assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass away the law till all is fulfilled. Jesús continúa hablando y dice, 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. So here Jesus continues to teach us about the law. Así que Jesús aquí continúa hablándonos, enseñándonos acerca de la ley. The law, the written word of God. La ley, la ley escrita de Dios. Jesus actually brings up two important aspects of the written word of God. Do you see them there in your Bible? Can you find them? De hecho, Jesús nos trae dos cosas muy importantes acerca de la ley escrita de Dios. Lo puedes ver aquí en el versículo 18. ¿Lo encontraste? First off, we find out that God's word is eternal. Primero nos dice que la palabra de Dios es eterna. We also learn that the word of God is unchanging. Y también encontramos que la palabra de Dios nunca cambia. I want you to notice how Jesus describes a written word here. Let's read verse 18 again. Y mira, quiero que veas cómo Jesús describe la palabra escrita aquí en el verso 18. Leámoslo una vez más. Verse 18, assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. What's a jot and a tittle? Do you know what a jot and a tittle are? ¿Qué es una jota y una tilde? ¿Sabes lo que esto significa? A jot and tittle are small, the smallest punctuation marks in the Hebrew language. La jota y una tilde eran los puntos más pequeños en el lenguaje hebreo. Old Testament written in Hebrew, the very smallest dot or little line, those were jot and tittles. They're even smaller than a letter. They were just tiny, tiny little things.
Cuando transcribían o escribían en los libros, la letra más pequeña, inclusive más, el punto más pequeño que una letra, esa es una J, una tilde. By bringing these up, Jesus is saying, not even the smallest part of one word or one letter will change in the written word of God. Y cuando Jesús hace referencia a esto, está diciendo que ni siquiera una parte tan pequeña va a pasar de la palabra de Dios. Christian, the Bible you have in your hands or on your phone is, it's eternal, it's unchanging, it's a treasure. Bring it to church. You'll always need that, please. Cristiano, la palabra que tú tienes en tu mano o en tu teléfono es, nunca va a cambiar. Debes de traerla siempre aquí a tu iglesia, a tu estudio bíblico. The written word of God is so important. The Bible says that God has lifted his word above his name. It's that important. La palabra de Dios es tan importante. Jesús dijo que la palabra de Dios ha levantado su nombre. And again, please, please, please bring your Bible to church. You'll always need it. If you don't have one, we'll give you one free. But you need a Bible here at our church. We believe and study the Bible. Así que por favor, por favor, por favor, trae tu Biblia a la iglesia. Si no tienes una, nosotros te proveemos una, pero tráela. Es muy importante. And I think you guys know that you can download the Bible free on your phone. And that's a great way to study the Bible. If you've never done that, you can download a Bible free on your phone. It's a great way to always have scriptures handy. Y también puedes bajar la Biblia gratis a tu teléfono. Y es una manera de cómo tú puedes tener unos buenos estudios bíblicos y estudiar la palabra de Dios en tu teléfono. The Bible is full of Bible verses that teach us about the Bible. Got that? La Biblia está llena de versos que nos hablan de toda la Biblia. I didn't even understand that. Let me say it again. Yo ni siquiera entendí eso. Déjame the Bible is full of Bible verses that teach us about the Bible. La Biblia, yeah, la Biblia está llena de versículos de la Biblia que nos enseñan de la Biblia. Let's look at a few of these together. Vamos a ver algunos de estos juntos. Listen to what God's word says about the Bible, Isaiah 40, verse 8. Mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la Biblia en Isaías 48. The grass withers, the flower fades. What does that mean? Se secará la hierba y marchitese la flor. ¿De qué habla esto? I mean, time goes on, things change. That's what it's saying. But the word of our God stands forever. Esto quiere decir que el tiempo pasa y cosas suceden, pero más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Your life will go on. You will get older. Life will change. But the truths in the word of God will stand forever. You can depend on those. Tú vas a hacerte más viejito, va a pasar tu vida, pero te puedes dar cuenta que la palabra de Dios va a permanecer y puedes confiar en eso. Listen to what Jesus said about the word, Matthew 24:35. Mira lo que Jesús dijo acerca de la palabra, Mateo 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. How can this apply to us? Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? It means the truths of God's word are applicable for every generation. Esto quiere decir que las verdades de la palabra de Dios son aplicables para cada generación. They were true for the first century, the early church. They're true for us. And if Jesus doesn't come back, they're going to be true for the church in 1,000 years as well. Quiere decir que la palabra de Dios fue verdad para los del primer siglo. Es verdad para nosotros, y si Jesús no regresa, va a ser verdad para la siguiente generación. One more verse about the word of God. Listen to what David said about it, Psalm 119:89. Un versículo más acerca de la palabra de Dios. Mira lo que dijo David en Salmo 119:89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means that God in heaven decided the truths of the word. It's not up for us to decide. Esto quiere decir que Dios en el cielo, Él decidió lo que era la verdad de la palabra, y esto no depende de nosotros. Old guys that think they're really smart like to sit in rooms and say, that's not for us today, that doesn't apply for us today, that's a different culture for us today, oh, we wouldn't apply to us because we're different in this age today. They like to make decisions like that. Algunos hombres viejos dicen, bueno, esa palabra no aplica para nosotros, o esa tampoco, porque ya somos una nueva generación, o somos diferentes, eso ya no aplica para nuestros tiempos. And God laughs at that, says, no, I've decided this in heaven. If you try and get away from the word, you're getting away from me and away from my truth. It's been settled in heaven. Please don't change it.
Y a Dios no le gusta esto porque Él ha puesto sus mandamientos desde el cielo. Y Él dice, hey, no muevas esto, por favor no cambies estos mandamientos que yo te estoy dando. With this verse, Jesus is affirming what we call the inerrancy of the scriptures. Y con esto Jesús está hablándonos acerca de la inerrancy of the scriptures. Somebody help us out, spit it out. Inefabilidad. Was that it? Yeah, that's it. That's it? Ineffabilidad, yes. That's a hard one. It is. Let's try it again. With this verse, God is, Jesus is talking about the inerrancy of scriptures. Inerrancia. Inerrancia. Google. Gracias. Gracias. Say it again. Inerrancia. Yeah. What does that mean? ¿Qué significa esto? I have no idea, but it sounds cool, doesn't it? No tengo idea, pero se oye curada. What that means is in the original writing, we call it original autographs, God's word was perfectly written down. Esto significa que en los escritos originales la palabra de Dios fue escrito correctamente. And we also know that it has been passed on in an honest, clear, true way because God's in charge of his word. Y sabemos que fue pasado de libro en libro de una manera perfecta porque Dios está encargado de su palabra. Christian, every book, every verse, every word in your Bible is perfect and trustworthy. Cristiano, cada palabra, cada versículo en tu Biblia es digna de confiar. God's word will never change. It will stand the test of time. La palabra de Dios nunca pasará y se mantendrá en el tiempo por siempre. If you will do the hard work to live by God's word, to have a marriage based on God's word, to be a parent and a friend based on God's word, you will be blessed. Si tú haces el esfuerzo de mantener tu familia, de ser un buen padre y aplicar la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. And again, friends, that's why our church does not focus on the topical sermons that are so popular in the churches of the world today. Y una vez más, iglesia, por eso nuestra iglesia no se enfoca en los temas que son tan populares en muchas iglesias el día de hoy. We do verse-by-verse expository preaching, doing what Paul calls teaching the whole counsel of God. We will always do that here at our church. Y nosotros vamos a través de la Biblia, libro por libro, verso a verso, de una manera expositiva, así como Pablo nos dijo, enseñando todo el consejo de Dios. Next thing Jesus is going to bring up is the commandments. Would you read that with us, please, verse 19? Y lo siguiente que Jesús va a traer es los mandamientos. Lo vemos aquí en el verso 19. Léelo conmigo. Verse 19, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven, but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Did you notice what Jesus calls the written word of God here? ¿Te diste cuenta qué es lo que Jesús está llamando a la palabra escrita de Dios? Let's read it, verse 19. Whoever therefore breaks one of the least of these suggestions. Vamos a leerlo una vez más. De manera que cualquiera que quiebre una de estas sugerencias. Is that what your Bible says? ¿Es lo que dice? Does it say, whoever breaks one of these options that you might want to think about if you're having a nice day? Well, cualquiera que quiebre una de esas opciones, la que tú quieras, si estás teniendo un mal día, pues. Is that what it says? ¿Eso es lo que dice? What does Jesus call them? ¿Qué es lo que, cómo le llama Jesús? Commandments. Mandamientos. They're not suggestions, they're not options. They're commandments. No son sugerencias, no son opciones, son mandamientos. So as Jesus talks about the commandments here, there's a warning and there's a blessing. Do you see it there in your Bible? Y aquí donde Jesús está hablando de los mandamientos, también nos da una advertencia, pero también nos da una bendición. ¿Lo viste aquí en el verso 18? First off, the warning, start at verse 19. Mira la advertencia iniciando el verso 19. You're a believer, breaking all the commandments, teaching or allowing the people around you. You're what? Least in the kingdom of heaven. Si tú eres un cristiano que está quebrando los mandamientos y la gente a tu alrededor, entonces ¿qué eres tú? Eres el pequeño en el reino de los cielos. You know, the Bible teaches us that we are, you know, we're not saved by works, for sure, but our good works are rewarded in heaven. Tú sabes que la Biblia nos enseña que no somos salvos por obras, pero nuestras obras también. ¿Hay recompensas en el cielo? Let me summarize it. The way you live here is really important for how you
respond up there. Déjame hacer un resumen de esto. La manera que tú vives aquí en la tierra es la manera como tú también vas a vivir allá en el cielo. It's not about a salvation issue, but it's about a reward. It's about crowns. No estamos hablando de la salvación, sino estamos hablando de los premios o las coronas. But then the blessing. Check out the blessing, middle of verse 19. Pero también una vez. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. There is a blessing that comes not only here, but up there when you work hard, and it's hard work, to obey the commandments that God has for us. Y hay una bendición que sucede no solamente aquí en la tierra, pero también en el cielo, cuando tú y yo trabajamos duro en la palabra de Dios. Have you guys ever seen the Jehovah's Witnesses out there on the corners with their briefcases and their nice suits and dresses? ¿Alguna vez has visto los testigos de Jehová con su saco y también su maleta ahí en la calle? And they'll tell you, God's blessing me because I'm a Jehovah's Witness. Y de ellos te van a decir, Dios me bendice porque yo soy un testigo de Jehová. Is God blessing them? ¿Está Dios realmente bendiciéndolos? Sí o no? The answer is no. La respuesta they have no es relationship with God. They're going to hell. They believe in a false Jesus. God is not blessing them. Ellos no tienen una relación con Jesús, entonces están creyendo en un Dios falso, entonces van al infierno. Do they have a good life? ¿Tienen una buena vida ellos? Many of them do, and let me tell you why. Muchos de ellos sí, y déjame decirte por qué. Because they obey the commandments. Porque ellos obedecen los mandamientos. Now they've missed step one, being born again and believing in the true Jesus, but because they just obey the commandments, there's natural blessings that come with obeying the commandments. Ellos están perdiéndose del más importante, de nacer de nuevo, pero hay una consecuencia de realmente seguir los mandamientos. Están siendo bendecidos por esto. Husbands, let me give you an example. Esposos, déjame darte un ejemplo. If you're not a drunk drug addict that sleeps around, your marriage is going to be a little better. Si tú no eres un drogadicto, un borracho o un hombre que se anda acostando con otras mujeres, entonces tu matrimonio va a ser un poquito mejor, ¿verdad? If a Jehovah's Witness isn't a drunk drug addict that sleeps around, his marriage is going to be a little better. Si el testigo de Jehová también no es un borracho, no es un drogadicto, no es un hombre que se está acostando con otras mujeres, también su matrimonio va a estar un poquito mejor, ¿verdad? Here's the point. There are natural blessings just to obey the commandments. If you're a Christian born again, it even gets better because you get to enjoy them in eternity as well. Este es el punto. Hay bendiciones naturales al estar obedeciendo estos mandamientos, pero si los obedeces de acuerdo a la palabra, hay una bendición mayor. Is it easy to obey God's commandments? ¿Es fácil obedecer los mandamientos del Señor? No, good. Because if you were going to say yes, I was going to call you out and say, stand up, give us a lecture on it, Mr. or Mrs. Perfect. Qué bueno que dijeron que no, porque si decían que sí, entonces te iba a decir que vinieras a dar una lección de esto, pero no es cierto. It is not easy for any of us. No es fácil para ninguno de nosotros. It is so easy for me to apply God's word to the people sitting next to me in church. Es tan fácil de aplicar la palabra de Dios a la gente que está sentada. Have you guys ever done that? The pastor's talking, you're going, I hope my spouse is listening to this right now. ¿Alguna vez has hecho esto que el pastor está hablando y dices, espero que mi esposa le caiga el 20 lo que está diciendo? Maybe even give him a little elbow. Ah, did you hear that? O a lo mejor le das el pequeño codazo. Ah, perdón. You know what? I'll be honest with you. I like to pick and choose the commandments I want to obey. Voy a ser honesto contigo. A mí me gusta escoger los mandamientos que voy a obedecer. You guys ever do that? ¿Alguna vez has hecho esto? You pick and choose and talk about the ones you obey and you try and ignore and forget about the ones that are hard. Hablas, escoges los mandamientos que vas a obedecer, pero ignoras aquellos que no estás obedeciendo. Friends, believers have always been doing that, picking and choosing when it comes to God's word. It's nothing new. Amigos, los cristianos hemos hecho esto por mucho tiempo. Siempre están escogiendo cuáles se aplican y cuáles no aplican. It happened back in the days of Moses. Check out what these guys are saying. Y aplicó también en los tiempos de Moisés. Mira lo que estos hombres están diciendo. 10 commandments come and this guy says, I don't know about you, but I've only found a couple that work for me. Tienen los 10 mandamientos ahí, están dos hombres y dice, yo no sé para ti, pero yo solamente encontré algunos que aplican a mí. Picking and choosing when it comes to God's laws. Don't do that. Cuando vienes o cuando vas a hablar de la palabra de Dios, no escojas nada más lo que te conviene o no te conviene. Well, that reminds me of the story of the little boy named Al who hated going to the dentist.
Ahí esto me recuerda la historia del niño pequeño que se llamaba Al, que tenía que ir al dentista. His mother took him to the dentist. He was fighting and kicking. He goes into the examining room. He's waiting for the dentist to come in. Y la mamá lo lleva al dentista y obviamente él no quería, iba pataleando y lo llevan y entra al cuarto donde lo van a examinar. The dentist comes in, the little boy is standing next to the tray of dental equipment, holding the dental equipment. Y el dentista entra y el niño está parado a un lado donde está todo el equipo del dentista agarrando algunas cosas. The surprised dentist said, excuse me, young man, what are you doing with my dental instruments? Y el dentista, algo sorprendido, le dice, discúlpame, joven, ¿qué estás haciendo con todos mis instrumentos dentales? Little guy says, I'm picking and choosing and taking the ones out I don't want you to use. Estoy escogiendo y quitando aquellos que no quiero que tú uses. You don't get to do that with the Bible. Tú no puedes escoger con la palabra de Dios. It comes as a big blessing, but it's not easy, and it's all presented to you. Here is the path to follow. Viene como esta gran bendición para ti, pero no puedes escoger, pero está aquí este grande para que tú puedas ir en este camino. So Jesus here tells us how to be great in God's kingdom. Y Jesús aquí nos dice cómo ser grande en el reino de Dios. Anyone here want to be great in God's kingdom? ¿Alguno de ustedes quiere ser grande en el reino de Dios? Raise your hand if you want to be great in God's kingdom. Si quieres ser grande en el reino de los cielos, levanta tu mano. Most of you. La mayoría. That lady, that guy, they don't. Hay unos at least they're honest, right? Por lo menos at least they're honestos. Honest. Son honestos, no quieren. Let me give you some good news if you're a Christian. Déjame darte unas buenas noticias si tú eres cristiano. If you're born again tonight, according to Jesus, you are great in God's kingdom. Si tú eres nacido de nuevo, de acuerdo a Jesús, tú eres alguien grande en el reino de los cielos. If you're born again, give God a thanks and praise for that. Si eres nacido de nuevo, dale la gloria y la honra al Señor por esto. Listen to what Jesus says. Mira lo que Jesús dijo acerca de esto. Matthew 11:11, I tell you, Jesus talking here, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist, yet even the least in the kingdom of heaven is greater than he. Y vemos aquí a Jesús hablando, Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Do you understand what Jesus is talking about here? ¿Entiendes lo que Jesús está hablando aquí? John the Baptist was the greatest, but he says, everyone even the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. What's he talking about? Juan el Bautista era el mayor aquí, pero él dijo también, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿De qué está hablando Jesús? John the Baptist lived and died under the old, weak covenant of Judaism. Juan el Bautista vivió y murió viviendo bajo el judaísmo o el viejo pacto. According to Jesus, he was the greatest, greater than Moses, Elijah, Ruth, all of those. John the Baptist was the greatest guy to die under the old covenant. De acuerdo a Jesús, Juan el Bautista era el mayor por encima de Elías, de Ruth, de todos los que murieron en el antiguo pacto. But Jesus says all of those that are born again under the new covenant are greater than John the Baptist. That's you. Pero Jesús dice, todos aquellos que han nacido de nuevo bajo el nuevo pacto son mayores que Juan el Bautista. Y estos son cada uno de nosotros. You have a more honored position. Tienes una posición más honorable. You have greater blessings. Mayores bendiciones. You get to look back and understand Jesus and the sacrifice. None of the Old Testament believers had that privilege. Ahora puedes voltear y ver el sacrificio de Jesús. Ninguna persona del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. God relates to you based on grace because you're forgiven and cleansed and holy. You have a greater position, friends. Remember that. Thank God for that. Dios te va a ver a través de su gracia porque tú ya tienes una posición más grande. Dale gracias a Dios por esto. In God's great, perfect wisdom, He decided to have you born and save you into the superior new covenant. Y en el juicio bueno y perfecto de Dios, Él te hizo nacer en este nuevo pacto donde vas a tener una posición mayor en el reino de los cielos. So if you're born again tonight, according to Jesus, you have a great and honored place in the kingdom of God. Así que si tú eres nacido de nuevo aquí, tú tienes una posición mayor en el reino de los cielos, de acuerdo a Jesús. We'll finish up this evening by reading verse 20. Would you read that with us, please? Terminamos en esta tarde leyendo el verso 20. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Verse 20, Jesus closes this section by saying, For I say to you,
that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Now, let me tell you how Jesus' listeners would have responded to this statement. Déjame decirte cómo los que estaban escuchando a Jesús hubieran respondido a esta frase. Did he just say that? ¿Acaba de decir esto? Did he say that about the super holy Pharisees that wear the dresses? Did he say that? ¿Acaba de decir esto acerca de los fariseos super santos? Jesus' statement here would have shocked every one of his Jewish listeners. Esta frase hubiera sorprendido a cada uno de los que estaba escuchando a Jesús en este momento. In the days of Jesus, everyone believed the Pharisees were the most spiritual dudes around. En los tiempos de Jesús, todo el mundo creía que los fariseos eran los más santos de santos. And if you didn't believe the Pharisees were the most spiritual guys, they'd beat you up and tell you about it. Y si tú no creías que ellos eran los seres más santos y espirituales, entonces te daban una paliza para que creyeras eso. But what is Jesus saying here? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? He's saying, if you're not closer to God than the Pharisees, you are not making it into heaven. Y Jesús está diciendo que si no estás más cerca de Dios que los fariseos, entonces no vas a llegar al reino de los cielos. Now, who were these Pharisees? Ahora, ¿quiénes eran estos fariseos? Well, let me show you a couple media slides to describe these Pharisees for you. Déjame mostrarte algunas fotos para describirte a estos fariseos. These Pharisees had a holier-than-thou attitude like that lady. Estos fariseos tenían esa actitud de ser santo, santo como esta mujer. That lady says, my halo is brighter than yours. Esta mujer está diciendo, mi aureola es más brillante que la tuya. Let me show you how the Pharisees acted. Y mira, déjame mostrarte cómo los fariseos actuaban. They acted like that guy, the snob. Actuaban como este hombre, bien fresa. They'd walk around with their noses in the air and probably not even look on you because you were so wicked, not as holy as them. Caminaban con su nariz muy alta y no te volteaban a ver porque tú no eras tan santo como ellos. The Pharisees would be watching everyone around them to find out every sin and mistake and to make sure that you were told that you were lower than them and farther from God than them. Los fariseos se la pasaban viendo a la gente a ver en qué estaban fallando y asegurarse de que ellos no fueran tan santos como ellos. They would use the commandments in the Bible not to lift and instruct people but to beat them down. Y ellos usaban los mandamientos de la palabra no para levantar a la gente, sino para golpearlos con ellos. These Pharisees were the biggest enemies of Jesus when he walked the earth. Y estos fariseos fueron los enemigos número uno de Jesús cuando él caminó en la tierra. They were constantly criticizing Jesus, and Jesus gave it right back to them and showed them and told them who they were and where they were going. Constantemente estaban criticando a Jesús y Jesús se las regresaba a ellos y les mostraba dónde estaban caminando. We get some insight into what these Pharisees were like in a story found in Luke chapter 18. Would you turn in your Bible, please, to Luke chapter 18 with us? Y vamos a ver quiénes eran estos fariseos. Si vas conmigo, por favor, a Lucas capítulo 18 y vamos a ver una historia acerca de ellos. Luke chapter 18, we're going to read verses 10 through 14. Would you turn there and read along with us, please? Lucas 18, verso 10 al 14, lo vamos a leer. ¿Puedes, por favor, ir en tu Biblia ahí? Verse 10, two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you, I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Fast twice a week, I give tithes of all I possess. The tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven. He beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. What lessons can you learn
about following God and coming to God from this story? ¿Qué lección podemos aprender de esta historia de ir a Jesús? First of all, we learn that the way we come to God, our heart when we come to God, is really important to Him. Lo primero que aprendemos es la manera de cómo llegamos a Jesús, cómo está nuestro corazón cuando llegamos a Él. Eso es importante para He Él. He does not want us coming with a critical heart, critical spirit, like the Pharisee did. No quiere que vengamos a Él con un espíritu de crítica como lo hizo el fariseo. He's not worried about outward religion and what we look like when we come into church, whether we have a hat or long pants or dresses. God could care less about all that stuff. A Él no le importa la religión que está por fuera o cómo venimos vestidos si traes una gorra. A Él no le importa nada de eso. God looks at the heart. Dios mira el corazón. This Pharisee was all dressed up in religious garb. Y este fariseo estaba vestido en esas ropas religiosas. There's no people that dress up in religious garb to lead churches today, right? No tenemos gente que está vestida con esta ropa religiosa, ¿verdad? Yeah, God could care less about that stuff. No, porque a Dios no le importa eso. Jesus never wore a robe or a collar or any of that junk. He didn't set aside from people. He entered in with them, guys. Jesús no se vestía de esta manera. Él no se apartaba de la gente. Él iba junto con ellos. Jesus, the guy that comes, admits that he's a sinner, Jesus says, man, God accepts that. God loves that. Y el hombre que admitió que era un pecador, Jesús dice, Dios acepta eso. Él quiere eso. The guy that says, God, verse 13, be merciful to me, a sinner. That's the prayer God loves. Así como dijo el hombre aquí que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Look at the result, verse 14. Pero mira el resultado en el verso 14. I tell you, the man went down to his house justified rather than the other, the Pharisee. For everyone who exalts himself will be humbled. He who humbles himself will be exalted. Y os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. If you underline your Bible or highlight, would you underline, highlight, memorize verse 14, please? Si tú subrayas tu Biblia, te voy a pedir que subrayes y te memorices el verso 14. Luke 18:14, Jesus gives us the secret of greatness in his kingdom right here. Y en el verso 14, en el capítulo 18, Jesús nos da el secreto para llegar al reino de los cielos. What's the secret to greatness in the kingdom of God? Would you read it again with us, verse 14, please? ¿Cuál es el secreto para ser grande en el reino de los cielos? ¿Lo puedes leer conmigo una vez más aquí en el verso 14? Middle of verse 14, for everyone who exalts himself will be humbled, he who humbles himself will be exalted. La mitad del verso 14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humble yourselves in the eyes of the Lord, and he will what? Lift you up. Humíllate delante de los ojos del Señor, y él va a hacer qué? Te va a enaltecer. The problem was that the Pharisees were really focused on and worried about outward religion, something that God could care less about. El problema es que los fariseos estaban enfocados en la religión, algo que a Dios realmente no le importa. They were really worried about how people dressed in church. God could care less. A ellos les importaba cómo la gente se vestía en las iglesias. A Dios no le importa eso. Are you saying we don't have a dress code here at our church? Yes, we do. Estás, yes, we do. ¿Estás diciendo que no tenemos un código de vestimenta aquí en nuestra iglesia? No, sí tenemos. We have a dress code here, and don't you guys forget it. Tenemos un código de vestimenta aquí en tu iglesia y que no se te olvide. What is it? You guys know, right? ¿Cuál es? Sí sabes, ¿verdad? You got to be dressed. Tienes que estar vestido. That's it. Nada más. Because if you come in here streaking naked, you are gone. You are gone. Porque that's it. Si tú vienes aquí a la iglesia desnudo, te vamos a correr. Jesus wasn't concerned with outward. Jesus looks on the heart. That's what we want to work on. That's what we want to focus on. The heart. A Dios no le importaba lo de afuera. A Dios le importaba el corazón. Y en eso es lo que queremos trabajar en su corazón. God told that to Samuel, didn't he? Man looks on the outward, but I look on the heart. That's what we work on, the heart. El Señor le dijo esto a Samuel. La gente ve lo de afuera, pero yo veo el corazón. Dios ve tu corazón. Have you been acting like a Pharisee recently? ¿Has estado actuando tú como fariseo recientemente? Spiritual on the outside and thinking that's fine. Espiritual en la parte de adentro y pensar que eso está bien. What does a modern day Pharisee do? ¿Qué es lo que hace un fariseo moderno el día de hoy? Let me tell you. You look holy here and you act like hell in your house when nobody else is around but your spouse and kids. Déjame decirte. It's Pharisee.
Aquí actúas como santo, pero allá en tu casa actúas como un infierno. Eso es un fariseo. Husbands, fathers, you scream, you yell, you're angry, you're impatient, but you look so holy here. Pharisee, we got to be careful of that. Padres, en tu casa gritas, eres tan impaciente, pero aquí eres santo. Aquí eres una persona diferente. Eso es un fariseo moderno. You're not kind and loving in your household when no one's around, but you're so kind and loving here. How are you doing, brother? Great. And you? Great. Pharisee. No eres amable y amoroso en tu casa, pero vienes aquí a la iglesia y le dices, oh, ¿cómo estás? Oh, muy bien, hermano. Gracias a Dios. Eres muy buena onda aquí. I've met 100 kids that grew up in the church that walked away because their parents were Pharisees. They hated each other. They screamed and yelled in the house. They never got along. They threatened divorce. They'd walk out, Pharisee, Pharisee, and they say, I want nothing of their God, so don't expect me to go to church when I grow up. He visto cientos de niños que han caminado y se han alejado de la iglesia por el testimonio de los padres, porque los padres viven un infierno en la casa y los hijos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de tu Dios ni de tu religión. Not doing that to condemn anybody, but remember, we need to apply this to ourselves and not say, I hope they're hearing it. Y no estoy condenando a nadie, pero tampoco es para que tú digas, oh, espero que mis hijos escuchen esto. No estoy condenando a nadie. This teaching from Jesus is not from your spouse. It's not for the person next to you. It's for you. La enseñanza de Jesús no es para tu vecino, no es para tu esposa. La enseñanza es para ti. That's why God's concerned with our heart. That's why we're to guard our heart and care for our heart and work on our heart and repent and so we can have a cleansed heart. Y Dios está a Dios le importa tu corazón. Por eso debemos de trabajar en nuestro corazón y arrepentirnos, porque a Dios le importa tu corazón. We want to be ones that come humbly to God and humbly to our fellow man. Queremos ser aquellos que vienen humillados delante de Dios y también humillados con nuestra pareja o nuestros hermanos. What is humility looking like in the house? ¿A qué parece la humildad en nuestra casa? It's a man or a woman that says these words. Es un hombre o una mujer que dice estas palabras. I'm sorry. Please forgive me. Lo siento, perdóname. That's what a pure heart looks like in the house. Does your spouse, your kids, do they hear those words, I'm sorry, forgive me? That's coming in with a humble heart. Do the people that you live with hear that from you? Eso es tener un corazón puro. Tus hijos, las personas que viven en tu casa, escuchan eso, lo siento, discúlpame. Eso es tener un corazón puro. We simply got to be careful of it, and all of us probably have room to work on this. Es algo en lo cual debemos de tener cuidado. Yo sé que cada uno de nosotros todavía tenemos espacio para trabajar en esta área. The Sermon on the Mount is for all of us. El sermón en el monte es para todos nosotros. Jesus doesn't come and say, you're okay, I'm okay, let's get a big group hug. Jesús no viene y dice, tú estás bien, yo estoy bien, vamos a darnos un abrazo grupal. Jesus says, I love you, I want to instruct you, but these teachings are for you and they're not going to be easy. Y Jesús viene y te dice, te amo, pero porque te amo, te quiero instruir y esta enseñanza no va a ser fácil. And I'm so glad that we're going through these together all for the next couple months, studying together, working together, repenting together, growing together. I'm so excited to do that with you. Y me encanta que estamos pasando por esta serie juntos, porque vamos a crecer juntos. Y me encanta.